Hola, bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que el Centro Cultural te sigue brindando para que vos disfrutes del Rojas desde tu casa. Y en ese sentido, estamos comunicados con Débora Pruden para charlar sobre pintura contemporánea. Me río, quiero contarlo porque siempre cuento todo lo que ocurre acá, que ya empecé como cuatro veces este Zoom y me equivoqué como cuatro veces y lo empezamos a hacer y me volví a equivocar, pero seguí, seguí. Hola Débora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, un gusto tenerte acá, ahí entre pinturas y dibujos que veo detrás tuyo. Vamos a charlar sobre pintura contemporánea. Contanos sobre este curso. Bueno, este es un curso que yo di bastantes años en el Rojas, el lugar donde yo también me formé, así que tengo como un cariño muy especial hacia la institución y es como siempre un honor que me vuelvan a invitar a dar clases. En este caso de modo virtual, va a ser la primera vez que el curso se da a distancia. Y la idea es replicar o intentar en lo posible un poco cómo se da el curso de manera presencial, que bueno, sería la modalidad del curso es como que se trabaje en, bueno, in situ no, pero en el horario del curso, que pinten ahí desde sus casas, a través de ejercicios que yo voy a dar. Bueno, el curso se llama Pintura Contemporánea, también va a incluir como algún pequeños segmentos teóricos dentro de cada clase, donde voy a mostrar obras de pintoras y pintores contemporáneos. Y bueno, la idea es como un enfoque, digamos, no académico y no tan técnico, digamos, de la pintura, sino más como abordarlo desde distintos puntos de partida en un trabajo, en una obra, como la idea es que yo vaya planteando distintas maneras de empezar, llamarlo obra, pero un ejercicio, un trabajo. Bien. Más o menos el curso consiste en eso, como cada clase sería hacer un trabajo que empiece y termine en el horario del curso. Después, por supuesto, siempre bienvenidos a trabajar desde sus casas durante la semana. Pero bueno, la idea es lograr que trabajemos en ese horario de las clases. Bueno, vamos a ver cómo resulta ¿Cómo a través de resulta? las clases. Creo que puede estar bueno. Bien, genial. Bueno. Seguramente, obviamente, va dirigido a aquellos amantes de la pintura que quieren perfeccionar o empezar con la pintura contemporánea, digamos. Sí, bueno, por supuesto está dirigido a gente que ya pinta y por ahí quiere cambiar un poco el modo en el que está trabajando, o bueno, continuar cosas, pero como incorporando otras visiones. Y también, por supuesto, siempre me encanta que vengan principiantes que no tengan la más remota idea de pintura, de dibujo, de nada, me encanta. Que de hecho fue como yo llegué al Rojas, así Claro, que como que me bien. encanta cuando viene gente que tiene ganas simplemente de ponerse a pintar un rato sin ninguna gran ambición, aspiración de ser artista ni pintor, pintora, pero que tiene ganas de pintar también, súper bienvenidos. Genial, buenísimo. Bueno, para más información tienen que ingresar en www.rojas.ua.ar. www.rojas.gov.ar, la página del Rojas. Ahí van a tener toda la información necesaria para anotarse, para saber los horarios y demás de este curso de pintura contemporánea. Débora, ¿nos quedó algo por decir, algo por comentar? Creo que no, creo que en principio estaríamos con eso. Sí. Perfecto. Entonces, todas y todos invitados, ingresen a la página del Rojas, averigüen, inscríbanse y a disfrutar de pintura contemporánea. Débora, muchísimas gracias. No, a ustedes.